Buenos días, Pablo Gerardo Matamoros, compañeras en estudio. Estamos ubicados desde los juzgados bajo una leve brisa que cae en este sector del barrio La Granja, en esta ciudad capital. Anunciarle, compañeros, de que en las próximas horas habrán jornadas de protestas frente a los juzgados acá en Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque hoy se presentan precisamente implicados en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, audiencia preliminar, Douglas Bustillo, Mariano Díaz y Sergio Rodríguez. Son las tres personas que se presentan este día a audiencia preliminar en los juzgados ante un juez con jurisdicción nacional. Por parte de los miembros del COPIN ya han anunciado una jornada de protesta a las 9 de la mañana. Precisamente hay una convocatoria de igual forma para brindar una conferencia de prensa acerca de este tema del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, donde de igual forma el embajador de la Unión Europea y el embajador de España estarán presentes en esta audiencia preliminar, así como de igual forma representantes de la Maxi y de la Sixi de Guatemala han llegado a nuestro país para estar presentes en esta audiencia preliminar. Pero de igual forma, compañeros, otra protesta se estará dando en las próximas horas, de igual manera en la Corte Suprema de Justicia, porque se presentan a audiencia de juicio oral y público tres estudiantes universitarios, donde hoy se estará conociendo la sentencia contra Cesario Padilla, Sergio Ulloa y David Moisés Cáceres. Son los movimientos que hay precisamente a esta hora de la mañana en la estructura del Poder Judicial, donde desde luego estaremos pendientes para llevarles a ustedes minuto a minuto cuando ya se estén organizando ambos grupos, porque por lo menos en esta protesta de los juzgados estarán ambas partes, los que están a favor de los imputados y por parte del COPIN, que están desde luego a favor de la ambientalista Berta Cáceres. Pendientes, compañeros, porque en breves instantes más contactos desde el Poder Judicial. Buenos días.